Hello, good evening. Good evening, everybody. Buenas noches, teacher. Good night, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Hi, how's everything? All right. Listen. Hello. I'm just gonna. Hello. Yeah, I mean, I'm just gonna share something to you. Hi, Cristina. Hi. You're on your way home, de camino a casa. Sí, ya. Ayer estaba sola en la calle y llegué antes, pero ahorita está un poquito, hay bastante tráfico. Okay, no problem. Sí. All right, very good. Okay, cool. Listen, creo que para la gran mayoría. As a model of, you know, like to know, por lo general, nosotros solemos saludar, ¿verdad? Digamos, de buenas noches, como good night, right? Okay. Good night. Sí. Yes. Pero hay otra forma de decir buenas noches. Por lo general, se utiliza cuando nosotros llegamos a un lugar, o en este caso, ¿verdad? Cuando nos conectamos a la clase. Listen. Se los voy a enviar a través de chat. O mejor aún, permítanme. I'm just going to share something in here. Lo voy a hacer así para que lo puedan observar. Listen. There are two ways of saying good night. O buenas noches. Vaya. Tenemos entendido que good. Tenemos entendido que good night. Es buenas noches, all right? Yes. Pero yes. También podemos decirlo así, miren. All right. ¿Cuál Good es la evening. Diferencia? Good evening. ¿Cuál es? Listen. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Es cuando nos despedimos, all right? Cuando nos vamos a acostar, cuando abandonamos un lugar. Right? And sí. Good evening. Listen. Good evening. Por lo general es cuando, listen, good evening es por lo general cuando nosotros llegamos a un lugar y saludamos de buenas noches, ¿ok? Es cuando llegamos a un lugar, right? O en este caso, cuando nos conectamos a la clase. Entonces, recuerden, good evening, buenas noches de entrada. Good night, cuando ya nos vamos, ¿ok? Y eso aplica en todos los escenarios, ¿all right? Si ustedes llegan a una casa, por así decirlo, igual, lo mismo. Good evening, de buenas noches de entrada. Good night, cuando ya nos vamos, all right? O sea que cuando ya nos vamos a acostar, igual, good night, recuerden, all right? Y cuando llegamos a nuestra casa sería good evening, all right? Simplemente para que lo tengamos presente, ¿ok? Y sepan que hay dos maneras, all right, de decir buenas noches, ¿ok? Y las formas de cómo nosotros lo podemos usar. Okay, perfect. Now. Teacher, una consulta. Yes. En el con el buenos días y buenas tardes, ¿hay también una diferencia o con eso no? No. Para buenos días, good morning. Mm-hmm. All right. Y para buenas tardes, good afternoon. And that's it. Y eso es todo. All right. Ahí sí. Hola, buenas ningún... noches en la izquierda. Exactly. Solo en buenas noches es que hacemos esa pequeña diferencia, right? Que good evening es cuando entramos. Good night es cuando nos vamos. Ajá. That's the only one. Very good. Now let's. I'm gonna stop sharing this. Voy a dejar de compartir porque ahora sí ya. Habemos varios. Ya son 8:04. Voy a pasar la lista de asistencia. Right? Just to start with the topics. That we have for the class. So just give me 1 second. All right, let's start. Alba Guadalupe. Alba. Okay, she's not here. Alicia Esmeralda. Okay, she's not here. Atilio Esaú. Present. Okay, very good.
Let's move. Let me see. Benjamin Mendez. Present. Okay. Great. Let's move. Carlos Alexander. Present. Okay. Nice. Let's move. Edwin Salvador. Presente. Okay. Nice. Cool, man. Gabriel Esaú. Present. Okay, perfect. Iris Cecilia. Iris Cecilia. All right, she's not here. Let's move. Josué Eduardo. Present. Okay, good. All right, let's move. Juan Alberto. Present. Okay, nice. Judith Maribel. Present. Okay, perfect. Maria Jamilet. Present. Okay, very good. Michael Alfonso. Michael Alfonso. Is it here? Okay, he's not here. Let's move. Mirna Janet. Present. Ah, okay, good. Let's move. Nelson Eduardo. Nelson. Okay, he's not here. All right, Nelson Fabricio. Nelson Fabricio. Okay, he's not there. All right, let's move. Patricia Guadalupe. Present. Ah, okay. Give me 1 second. Just give me 1 second. Okay, Roberto Emilio. Present. Okay, very good. Santos Cristina. Santos Cristina, is it here? No, okay, just not here. Let's move. The last one is gonna be William Alexander. Sí, perdone, perdone, teacher, present. Que estaba en una, que está, que no, perdone, que no golpeé un carro, perdone. Díganme. Okay, now, le estaba pasando asistencia ahorita, okay? Sí, aquí estoy, perdone, que no le contesté en el momento, aquí estoy. Okay, no se preocupe. All right. Aquí estoy. Bien. Okay, perfect. All right, very good. So basically, I have mentioned all of you guys. Now, let's start over with the class that we're going to have for tonight. But before starting with the class. All right. Give me 1 second. I'm going to share this. Present, teacher, Alba Sanchez. Ah, okay, all right, perfect. Thank you, Alba. Thank you for being connected. All right, so let's move. I'm gonna show up the presentation, the one that we're gonna work today. So just give me 1 second. And we got it here. So welcome to the video conference number 4, people. Tonight's topic is going to be possessive adjectives and nouns. Ahora vamos a tener dos temas bastante interesantes en esta clase, right? Que nos van a servir básicamente para mencionar cosas que por lo general nosotros poseemos, right? Algo que nosotros podemos decir que es de nuestra pertenencia o la pertenencia de alguien más, right? Entonces vamos a hablar sobre posesivos y tenemos dos formas bastante interesantes que son adjetivos posesivos, like possessive adjectives and possessive nouns, que serían nombres posesivos, right? So we're going to be discussing a little bit about that. And we're going to have a certain practices like to do, okay? Cool. So let's start over with that. All right, what is the most relevant for tonight? ¿Qué es lo más relevante que vamos a tener esta noche? All right, the most relevant is going to be the review from the previous class. Vamos a tener un pequeño repaso de la clase anterior, like what were we doing last class. Then we're going to have the uses of possessive adjectives.
Luego vamos a comenzar con los usos del posesivo, adjetivo posesivo, right? That's possessive adjective. Then we're going to provide some examples, right? We will do some examples. After the examples, we're going to start with possessive nouns. Luego vamos a igual hablar sobre los nombres posesivos, cómo se utilizan dentro de las oraciones. And then you will provide some examples, right? Y luego ustedes me van a dar una serie de ejemplos just to confirm, right, that you understood this part. All right. And then, at the end, we will work on the manual. Luego vamos a trabajar en el manual, en algunos ejercicios que tenemos con relación a este tema. All right. O a estos temas, por así decirlo. All right. Let's start with it. Okay. Listen up. What do I bring in here today? ¿Se acuerdan que les había mencionado ayer que con el tema que estuvimos trabajando, que me lo pudieran practicar un poco porque íbamos a hacer una pequeña práctica? All right? I guess you remember that. Creo que, pues, lo recuerdan, ¿cierto? All right, so that's what we are going to be doing, like, right now. Listen, if you remember yesterday, we were talking about the alphabet. Ayer estábamos hablando sobre el uso del abecedario, right? The alphabet. Okay? And we were practicing the vowels, las vocales, right? Inside the alphabet. If you remember, también estuvimos practicando básicamente el deletreo de nuestros nombres, right? El deletreo. And I'm pretty sure, si yo le digo a Elwin, how do you spell your name? Elwin ya me va a entender que le estoy preguntando cómo se deletrea su nombre. So, ¿cómo sería Elwin? Sería E-D-W-I-N. Ah, okay, very good. Very good, that's what it is. Now, listen. Vamos a comenzar entonces con una pequeña retroalimentación, igual, de ese tema. ¿En qué aspecto? Listen, what we're going to do is, voy a leerles, básicamente les voy a deletrear una serie de palabras en las cuales ustedes me las van a escribir. Ok, at the end, luego las vamos a corroborar si tal como ustedes, you know, like, las escriben, es como yo las tengo. So we're going to start with that. Ok, vamos a comenzar con eso. Entonces, prepárense, tengan papel y lápiz. All right, and we're going to start. Good morning. Let me know when you have it. Hi, good evening, actually. Hi, Michael. Good morning, porque me agarró la tarde, no digo good night. Okay. There you go. Perfect. So I guess you have, then give me one second. I guess you have the notebook. Bien, creo que sí, ahora ya tienen sus cuadernos. So, let's start over. Listen, vamos a comenzar con una palabrita bastante sencilla, ¿ok? Listen, pay attention. Solo voy a deletrear dos veces cada letra, ¿ok? Dos veces cada letra. Pay attention to this. The first letter is going to be L. L. A. A. W, Y, E, R, R. All right? Love so you got the first word. All right. Después la vamos a corroborar, Edwin. All right. Vaya, está bueno. Okay, cool. Now, next word. All right. The next word. Let's just start over. Let's say. A. A. All right. R. R. Okay. C. C. H. H. I. I. T. T. All right. Get it? E, E, C, C, T, T. Okay, perfect.
Let's move to the next one. Vamos a la siguiente. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Y? ¿Y? ¿A? ¿A? ¿Sí? ¿Sí? ¿H? H, E, E, R, R. All right, so you got it, right? Now, next word, la siguiente palabra. N, N, U, U, R, R. S, S, E, E. All right, so you got it there. Now, next word, siguiente palabra. C, C, A, A, R, R, P, P. E, E, N, N, right? T, T, E, E, R, R. All right, you got it. Now, next word, T, T, R, R, U, U, C, C, K, K. Right now, ahora dejen un pequeño espacio. D, D, R, R, I, I, listen up, V, V, E, E, R, R, all right, that's the one. Okay, now, next word, listen up, O, O, F, F, no, listen, F, F, esa letra va dos veces, okay? I, C, C, E, E, okay? Now, given a space, dejen un pequeño espacio. M, M, right? A, A, N, N, A, A, G, G, E, E, R, R. All right, very good. Now, the last one, la última. S, S, T, T, U, U, D, D, E, E, N, N, T, T, all right, so you got it there, cool, bien, entonces esas serían las palabras, las cuales, all right, deletreado, cool, ahora vamos a corroborar si lo que tienen es lo que básicamente yo tengo en la presentación, all right, so,
Let's go and check it. What is the first word that you have? ¿Cuál es la primera palabra que tienen? Layer. Ah, okay, very good. Lawyer, that's the one. That was pretty easy, right? Now, what is the second word? What is the second word? ¿Cuál es la segunda palabra? Architect. Architect. Like this? ¿La tienen así? ¿Como en la pantalla? Check it out there. Okay. La pronunciación de este es, listen, architect. Okay. Architect. Okay. The case is architect. Arquitecto, right? There you go. What is the next word that you have? Teacher. 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 Okay, very good. Teacher, that's the other word. There you go. Very good. Now, let's see, Judith, ¿cuál es la siguiente? Nurse. Huh? Nurse. Nurse. Okay, very good. Yeah, I mean, that's the word, nurse. All right, enfermera, right? Nurse. Okay, there you go. And the next one, listen. Carpenter. ¿Lo tienen de esta manera? Do you have it this way? Okay, there you go. Carpenter. Now, the next one, let me see. I'm gonna tell. Ay, se me congeló. Roberto, tell me what's the next one. Después de carpenter, Roberto, ¿cuál es? Driver. Very good, Roberto. There you go. Truck driver. That's the one that you got it there, right? Very good. Now, let me see who's going to be the next one. All right, just give me 1 second. I'm just going to show up. Mirna. ¿Cuál sería la siguiente, Mirna? Office manager. You got it like this? Office manager. Okay, very good. That's the one, right? Perfecto. That's office manager. All right. There you go. And then we have, I think it was the last one. Let me see. All right, and the next one? What's the next one? Student. Let's see. Okay, very good. Perfect, people. Muy bien. No andamos mal en cuanto al deletreo. I mean, that's great. Eso me alegra bastante que sí hemos sabido, you know, like to write down the words. Se me ha congelado esta babosada. Espérate. Ok. Préstame un segundo. Yo lo recogí. Ok, let's continue. No. Let me see. Give me 1 second, people. I just got this thing. Oh my God. Let's continue with the topic that we got for tonight. Right. Look, these ones, estos se les conoce como possessive adjectives, adjetivos posesivos, right? These ones are the ones known as possessive adjectives. ¿Para qué nos sirven los possessive adjectives? Listen, los possessive adjectives básicamente nos, digamos que los usamos con la finalidad de mencionar que algo nos pertenece, ¿ok? To show belonging, para demostrar que algo nos pertenece, all right. Acá lo que tenemos es, a un lado, si pueden ver, tenemos los
Give me one second, I'm gonna put this. Tenemos los subject pronouns. ¿A qué nos referimos con los subject pronouns? Básicamente es cuando tenemos I, you, he, she, it, we, you, they, right? A eso se les conoce como subject pronoun, okay? O pronombres sujetos. Now, ¿por qué tenemos esos subject pronouns ahí? Listen, it's pretty simple. Porque básicamente acá tenemos diferentes adjetivos que indican posesión. Entonces acá, ladies, lo que hacemos es, listen, básicamente poner cada posesivo con la respectivo pronombre para indicar ya sea primera persona, segunda o tercera persona, o para mencionar un plural. All right? That's the main function. For example, si yo digo I, right? Es decir, yo. Entonces, el possessive adjective for that one is my. My. This one is my. Okay? Para decir mi. Mi. For example, my cell phone. Mi celular. So you see? Entonces, ahí estoy hablando sobre algo que me pertenece. Right? Now, then we have, there you go. Then you have you. What is you? Your. Ah, okay. The one for you is, listen, your. Okay, your. All right, que por lo general significa tú. Tú. Pero de posesión. Okay, de posesión. For example, si yo le digo a William, William, that is your house. Esa es su casa. Okay, so in that case, I'm talking about a second person, right? Ahí estamos hablando de una segunda persona. Your. Then we have he is. He is. Right? Or in that case, he o his, okay, listen, he, his. En este caso, his es para decir su de él. Cuando hablamos de una pertenencia de alguien, all right, que nos está indicando una tercera persona. Supongamos que estoy hablando con Mirna sobre Carlos. Y yo le digo a Mirna, right, hey Mirna, that is his car. Ah, ese es su carro de Carlos, right? Y ahí estamos hablando sobre Carlos. Entonces, en ese caso, es cuando ya usamos his, right? Para hablar ya de una tercera persona. After that, we have her. Listen, her. So we got she. In that case, is her. What is that? ¿A qué nos referimos con her? Ella. De ella. Ah, sería su de ella. Exactly. O sea, como ya estamos mencionando una posesión, recuerden, su de ella. Los vamos a poner en contexto. Right? I'm gonna put them into context. Okay, let's continue. Luego tenemos it. And it, lo único que hacemos es que le cambiamos, listen, le cambiamos algo. ¿Qué es lo único que, bueno, básicamente se le agrega algo? ¿Qué es lo único que le agregamos ahí? Es la S. Ya no decimos it, decimos it's. It's. Right? It's. Ok, ¿y a qué se refiere eso? Su de eso. De algo que no tiene vida. Aquí es cuando ya mencionamos algo que no tiene vida. Remember that. And then we have, listen up, our. The pronunciation of this one is our.
hour. And what is hour? ¿Qué creen que significaría hour? Sería como nuestro. Exactly. Exactly. Like nuestro o nuestro, o nuestra, right? Dependiendo del contexto. Exactly. Excellent. And then we have they, que representa their, right? Their. Okay. In that case, we got they, their. ¿Qué significa their en este caso? Ellos. ¿Hola? Ellos. Ajá. Pero si yo digo their, como está acá. Aquellos. Aquellos. No, in that case, listen. En este caso, de ellos. De ellos. Eso significa su de ellos. Very good. Su de ellos. All right. Recordemos que aquí ya estamos hablando sobre posesiones, right? Sobre posesiones. So, entonces, por eso caso, es que nosotros decimos su de ellos. Okay. Very good. Now, let's remember. The pronunciation of these ones are. Give me one second. We got my. My, your, his, her, its, our, okay? And here you have their. Listen up. There. Okay. Very good. Ahora bien, dicho esto, ¿tenemos alguna pregunta con relación a estos posesivos? Porque ahora ya vamos a pasar a lo que es la práctica. Okay. I don't know if you have any question with that. No sé si tienen alguna pregunta. And donde dice sí, ahí está her. Exactly. Exactamente, tendría que ser así, her o here. Ah, no, en ese caso sí tiene que ser her, tal y como aparece acá, her. Sí, porque here sería como decir aquí, ¿va? Exactamente. Exactamente. Bueno. Y ahí es como decir aquí, all right? Uh-huh. And yeah, man, in that case is different. Right? Okay. Y ahí es diferente. Okay. Nice. Give me one second, what happened to the camera? Ah, got it here. Okay, perfect. Now, let's create this. Supongamos que mis ejemplos van a partir de acá. So, I can say, look, my computer is nice. My computer is nice. Mi computadora es genial. My computer is nice. So you see? So this is the way how we put it. Entonces acá estoy hablando sobre una pertenencia. ¿Y cuál es la pertenencia en este caso? La computadora. Okay? So the word computer. That's the one. All right? So in that case, listen up. In that case, lo que tenemos que hacer es, listen, que después de colocar el possessive adjective, por lo general, lo que va a hacer es, listen up, colocar el nombre que indique posesión, ¿ok? Básicamente, el nombre que indique ya la posesión. ¿Cómo así? Listen, if you take a look at the example, si ven el ejemplo, después de la palabra my, yo coloco un noun, un nombre. Ese nombre, entonces, básicamente es la posesión de la que yo estoy hablando. Que estoy mencionando que me pertenece. ¿Ok? That's what it is. Por el momento solo estamos hablando sobre objects. ¿Alright? Por el momento solo estamos hablando de cosas que no tienen vida, por así decirlo. Cosas inanimadas. Ya les voy a mencionar cómo usar estos possessives con otras personas. Porque ya ahí ya no estamos denotando posesión. All right. So let's start with that. Look. So we got your.
For example. All right. Supongamos que yo le digo a Mirna, hey Mirna, your wall is blue. Your wall is blue. ¿Qué significa wall? Muro o pared. Muro o pared. There you go. So, I can say, your wall is blue. Ah, tu muro, right? No, pared, es azul. Bueno, no distingo el color de acá, pero pongámoslo así a modo de ejemplo. So, entonces en ese caso ya estoy hablando de una segunda persona, ¿ok? From a second person. Now, using his cell phone is expensive. Yeah, let's put it like that. His cell phone is expensive. Su celular de él, okay, su de él. Right, su celular es, the word expensive means cariñoso, yeah, I mean that one. Caro, right? Caro. That's the word expensive. Caro. All right. So this is the way how we use them. Now, let's jump into the next. Now we use her. For example, let's say her. Hair is long. So we can put it like this. Her hair is long. Ahora bien, la palabra cabello, porque ese significa cabello, hair, okay, se pronuncia básicamente lo mismo que cómo se pronuncia la primera palabra, que en este caso es hair, right? En pronunciación, es la misma, ¿ok? Pero ya en escritura es muy diferente. Si ven acá en grande, es her, su de ella, ¿ok? Pero en este caso dice her, hair, right? Ya en este caso la palabra hair significa cabello. Her hair is long. Su cabello es largo, ¿ok? Good. Now, hagamos una con it. Yo puedo decir, my cell phone is blue. Listen up. My cell phone, it's blue. It's an Apple. All right, look at that. My cell phone is blue. It's, wasn't that? An Apple. Give me 1 second. Let's put device. An Apple device. Like that. Ah, mi celular es azul. Okay. Ahí al principio estoy usando my. All right. Pero luego dice, it's an Apple device, right? Listen up. En este caso, ya la palabra it ya está describiendo, ok, al dispositivo, ok. So, en este caso, in this case, es cuando ya colocamos, you know, like, la forma o la posición de la que estamos hablando, ok. En este caso, look, la posición es que pertenece a un dispositivo the Apple, right? To put it like that. Now, let's move to the next. Our. Now, what can we write down about our in that case? Listen up. Okay, let's put it like that. Listen up. Our money is growing.
our money is growing. What does it mean in this case? Ah, nuestro dinero. Look, nuestro dinero. So, ya ahí me estoy incluyendo dentro de un grupo, right? Nuestro dinero, right? Is growing. Está creciendo. Monetary speaking. Está creciendo. Okay, so that's the main meaning of that. All right. Now, let's move. Now, using there. There. Okay, look. There. Let's put their houses are expensive. Look, their houses are expensive. Sus casas, de ellos, okay? Sus casas son caras, all right? Their houses are expensive. Sus casas son caras. Ah, ¿de quiénes? De ellos. Las casas de ellos. Okay. So this is the way how we do, okay, with possessive adjectives. Entonces acá solo tenemos un par de ejemplos, right, usando los adjetivos posesivos. Now, with this, ahora bien, tomando en cuenta dónde colocamos el noun, el nombre, okay, from right after, you know, like right after the possessives. Do you have any question with that? Bien, tomando en cuenta que colocamos un nombre que indique la posesión después de el pronombre posesivo, right, o la posesión. Do you understand the structure how to do it? ¿Entendemos más o menos la dinámica en cómo es que los vamos a hacer este tipo de oraciones? Demostrando, you know, like, posesión. ¿O tenemos alguna pregunta? ¿O do you have any question? No questions? Okay, perfect. There you go. If you don't have any questions, just give me one second. I'm going to clear up this. Voy a aclarar un poco esto. And then we're going to continue. Examples. All right, let's run the examples. Roberto, help me out reading. My work is great. Ah, okay, very good. My work is great. Carlos. Carlos, are you there? Your cell phone is an iPhone. Okay, very good. Your cell phone is an iPhone. Okay, very good. Es como cuando yo le digo directamente a la persona, right? Ah, tu celular es un iPhone. So you see, your cell phone is an iPhone. What am I showing in that case? ¿Qué estoy mostrando? Ah, estoy denotando una posesión, okay? A possession. Okay, nice. Patricia, help me out. His family is rich. Ah, okay, very good. His family is rich. What does it mean? ¿Qué significa eso? His family is rich. What does it mean? ¿A qué nos referimos con eso? Su familia rica. Familia rica. There you go. Very good. Exactly, right? Monetary speaking. Ya hablando de dinero, okay? His family is rich. ¿La familia de quién? De él, right? Recuerden, de él. Okay. Now, next. Let me see. Nelson, tell me out. Uno o dos.
The last one, la última. No, uno o dos, o no está conectado el otro. Sí, creo que vamos a durar un poco y no vamos a ver a Nelson porque otra vez no se conectó. Ok. Yeah, her dog is small. Ok, very good. Her dog is small. Su perro es pequeño. There you go. And en ese caso, ¿el perro de quién? De ella. Ella. Exactly, right? De ella. Por eso es que tenemos her. Ok, let's continue. William, help me read in this one. The table is all. Okay, the table. Called, the table. The table is all. Its color is black. Okay, its color is black. Ah, su color, listen up. Su color es negro. So, ¿el color de quién? De la mesa, right? So, entonces por eso es que colocamos its. Okay, that's why we use its. Porque its es más que todo para cosas que no tienen vida. Okay, cosas inanimadas. All right. Ah, yeah, we have another one. This one is going to be read by Josue. Our bird is noisy. Okay, very good. Our bird is noisy. What does it mean? Ah, nuestro pájaro, okay, is, what is noisy? What do you think is noisy? Noise, ruido, ruidoso. Ah, okay, very good. Ruidoso. That's what it is. Mm-hmm. All right, ruidoso. Very good. All right, next. Okay, Judith, help me out with this, Judith. Your houses are big. Ah, okay, good. Your houses are big. Sus casas son grandes. Here you go. So, en este caso, ¿las casas de quién? Ah, en este caso es las casas de ustedes. Your houses, okay? Right? That's what it means. And then we have the last one. Y acá, básicamente. All right, we have the last one. Their cars are slow. Listen. Their cars are slow. Okay. Sus carros, listen up, son lentos. Okay, that's the translation. Sus carros son lentos. Okay. And basically, we have some extra examples using the possessives, right? Y aquí básicamente ya estamos hablando de los posesivos para denotar que algo nos pertenece, okay? Good. Con estos ejemplos, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta? Right up to now, any question, any doubt? ¿Algo que no esté del todo claro? Para los que tienen y no tienen la cámara encendida. Ok, perfect. Listen up. What is the best way to know that? ¿Cuál es la mejor forma de saber si me han comprendido? Ok, listen up. Quiero que me escojan dos possessives de esos que tienen ahí y quiero que me hagan un ejemplo con cada uno de ellos. Ok, escojan dos. Cojan dos y de esos dos me hacen un ejemplo cada uno. All right? Let's go. Let me know when you finish, okay? Me hacen saber cuando hayan terminado. Give me one second. All right, Mientras hacen las oraciones, voy a poner a cargar la computadora. Give me one second.
Hello, ¿cómo vamos? Are you about to finish? ¿Ya vamos a terminar? Finish. Okay, perfect. Finish. All right, very good. Recuerden que después del posesivo lo que van a colocar es un nombre que indique la posesión, okay, de la que estamos hablando. Finish. Okay, very good, Judith. Finish. All right, very good. Okay, perfect. So let's start reading. Vamos entonces a terminar de leer esos ejemplos. Roberto, I'm going to start with you, mister. Can you read your example? My car is expensive. Okay, very good. My car is expensive. And the second one? ¿Y el segundo? His family is friendly. Okay, very good. Thank you, Roberto. Mirna? My book is black. Okay. Her car is gray. Good. Thank you, Mirna. Carlos? Your dog is very big. Okay. Your dog is very big. All right. ¿Y la otra? Your car is. Ah, casi no le escuché mucho, Carlos. Your car is ugly. Okay. But okay, I mean, this is acceptable. Aunque me está diciendo que el carro mío es feo, man. But that's okay. That's okay. Cool. Edwin, that's for you. Your car is beautiful. Thank you, Edwin. Thank you. Our teacher is Diner Grace. Is qué? Our teacher is Diner Grace. Is Diner? Grace. What do you mean by that, Edwin? Grace, no son uvas. Is eating grapes. Our teacher is eating grapes. That's different, okay? Okay. Nah, man, it's not grapes. It's a sneaker. All right, well, that's cool, man. That's cool. Nah, the thing is that since I was, you know, like at working, all right, I didn't eat when I was coming and I was late. So that's why I'm like picking up food. Yeah, man. Nah, yeah. Horrible. All right. But thank you for your examples, Edwin. You're welcome. Now, Nelson, let's go, mister. Okay. The first is my question is. Mi pregunta es esta. My question is this. Is this, sorry. Okay, this. Okay, very good. And the second one? His address is from USA. Ah, okay, very good. There you go. Thank you, Fabrizio. Now, welcome. Sweet. Your dog is very athletic. Okay, very good. Yeah. Her jacket is very cute. Her jacket is very cute. Okay, very good. Thank you. Thank you. William, read your examples. My car is blue. Okay. Your gap is
miserable. Okay, very good. Thank you, William. Now, Patricia. His car is big. Her cat is beautiful. Ah, okay, very good. Thank you, Patricia. Now, Judith. My table is beautiful. His house is red. Okay, very good. Okay. Let me see, Maria. Your wallet is really beautiful. My baby is pretty. Okay, very good. Thank you, Maria. Edwin. Perdóname, si Edwin ya pasó. Right. Sorry, man. Sorry. Ah, okay, okay. No, you did it already. Benjamin, let's go, mister. Benjamin, are you there? Los demás están ahí, los que tienen la cámara apagada. Yes. Yes. Mm-hmm. Aquí estamos. Okay, okay. Let me see. Benjamin, are you there? No estaba ahí en la clase, profe, perdón. pero tiene los ejemplos, Benjamin. Your chicken is beautiful. Me va a decir ya, bien. Your chicken is beautiful. Okay, okay. Tu pollo es bonito. Okay. Benjamín, ¿tiene algún ejemplo? Okay, I guess you don't have it. Let me see. Juan. Hello, teacher. All right, can you read yours? His house is pretty. And your table is big or beautiful. Okay, very good. Thank you, Juan. Now, let's see. Michael. My cell phone is Apple. Your work is great. Your work is great. Okay, very good. Thank you. Atilio. My dog is beautiful. All right. Your table is blue. Nah, okay, very good. Thank you, Atilio. Now, Alba. My pencil is yellow. Ah, okay, very good. His shoes are pretty. Ah, okay, great. Pregunta, thanks, teacher. Ajá. En ese caso, no puedo, porque yo quiero decir nada más sus zapatos. Puedo usar these. These shoes are pretty. ¿O tiene que ser necesariamente la persona, her o his? ¿Cómo dijo que quería decir nada más? These shoes, como sus zapatos. These shoes are pretty. Es que en realidad his o her solo quieren decir sus. Solo que, a diferencia de que cuando... Se refiere a una persona. Exactamente, de que cuando usted ya dice his, se está refiriendo a un hombre. Y cuando dice her, está refiriéndose a una mujer. Es lo único que está denotando. Pero en sí, la traducción es su o sus. Entiendo. Gracias. Yes. Okay, good. Who else is missing? ¿Alguien más me falta? Let me see. Alicia, you participate? Man, Alicia is here. All right. Hola, profe,
no puedo porque no sé. No, no sé qué es lo que estaban haciendo. Me voy integrando a la clase. Es que estaba en una reunión. Qué bárbaro. Ah, ah, ok. Hola. Ok, hola. Ok. Yeah, I mean, I listen to you. Hi. Sí, le escucho. Hi. Entonces, sí, ah. Es que no sé de qué se trataba la clase porque me voy incorporando. Ah, ok, ok, no problem. Entonces, yo sé que están diciendo como están afirmando, que yo oí que decían como, my car is blue. En este caso, my car is red. Uh-huh. Y ahí no sé qué más estaban haciendo. Nah, ok, all right. Y ahora vamos a ver más adelante igual para que vayamos a agarrando sintonía, ¿ok, Fernanda? Very good. Ok, aquí los estoy escuchando. All right, perfecto. Cristina, ¿no ha llegado a casa? No, pero aquí estoy en la clase. No sé si comprendí bien, si me equivoco, me corrigen. Your sister is pretty, o sea, mi hermana es bonita, ¿está bien así? Ah, no, ahí me está diciendo que mi hermana es bonita. Ajá, correcto. Your sister is pretty. Ajá, tu hermana es bonita. That's the meaning. Ah, ok. Tu hermana, no mi hermana, entonces. Para decir mi hermana bye. Es my sister. My sister, ok. Exactly. Gracias. Ok, how about the next? Ya estamos esperando a la aseguradora, pero ya casi viene. Ah, o sea que de verdad tuvieron accidente. Sí, aquí no golpeó un camión, pero ya, el primero día ya ni la aseguradora y la policía. Ay, huele. Ok. Pero ya estoy, aquí me he venido para atrás, yo aquí estoy recibiendo la clase, no se preocupe. Ah, ok. Sorry for that. No se preocupe, que aquí está. Ok, no problem. Jesus Christ. All right, let me see who's next. Gabriel, did you participate already? ¿Ya participó, Gabriel? No, aún no. Pero aquí tengo. ¿Se escucha? Yes. Ah, ok. La primera sería, my Shivo wallet is growing. Your Shivo wallet is growing. Ah, ok. Sí. Cool. Y la segunda, your shoes is black. Your shoes is black. Ah, okay, all right. Oh, puede ser your shoes are black. Okay. Are black. Mm-hmm. Okay, very good. Thank you, Gabriel. All right, somebody else is missing. ¿Alguien más que me haya faltado? Let me see. No, creo que sí. Ya estamos, right? We are the ones in here. Okay, now, listen up. After being discussing this, let's go into the next one. Ahora bien. Vamos a hablar un poco sobre los possessive nouns. Oh, se me olvidaba algo. Give me one second. Antes de pasar a los possessive nouns, me gustaría aclararles algo con respecto a los possessive adjectives. Listen, prácticamente solo estuvimos viendo los possessive adjectives denotando posesión con objetos o cosas, por así decirlo, right? O animales. Listen. Pero, ¿qué sucede cuando incluimos a una persona como parte de un possessive? For example, si yo digo, look. My wife is beautiful. Look at that. Your brother is tall. Her sister is uh
Okay, her sister is intelligent. Okay, what happened in this case? Si ven acá, a pesar de que llevamos nombres, pero estos nombres ya son personales, right? Ya es cuando estamos indicando o estamos hablando de una persona adicional. Por ejemplo, acá si digo my wife, mi esposa, your brother, tu hermano, her sister, su hermana, de ella. Okay, what happened in this case? En este caso no estamos denotando posesión, all right? Porque yo no puedo decir que mi esposa me pertenece, que yo la poseo, right? Porque no es ningún objeto, all right? So, entonces, ¿qué expresamos ahí? Estamos expresando relación, all right? In that case, we're showing something called relationship. Eso es lo que denotamos ahí. ¿Por qué relación? Porque yo puedo decir, my friend is old. Mi hermano está viejo. You see? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Acá lo que estamos haciendo es denotar, right, listen, denotar relación, no propiedad. Pero ya cuando ponemos un objeto, right, algo que no sea prácticamente otra persona, entonces sí, ahí estamos denotando posesión, right? Posesión. Good. No sé si hemos comprendido esta parte acá. Y que cuando hablamos con persona o hablamos de persona, right? Para denotar algo, ahí ya es hablar sobre, listen up, hablar sobre relación, ¿ok? Relación. Edwin, you about to say something? ¿Iba a decir algo? Sí, o sea, solamente que cuando se habla de personas es como de hablar de las cualidades de ellas. Exactamente, exactamente, right? Es para hablar sobre eso, right? Teacher. Yes. Y en el caso del uso del is y el are es igual que en los, por ejemplo, para el I, para sí. El, como el I am. Uh-huh. Es correcto, solo que acá el am ya difícilmente lo va a usar. Y acá los que más se juegan son are y is. Is cuando solo hablamos de uno. Uh-huh. Are cuando ya hablamos de dos o más. Uh-huh. Dos o más. Exactly. Pero sí se puede usar, por ejemplo, en your, se puede usar el is y el are o solo are. Dependiendo, listen, después de your, dependiendo de la palabra que tenga, es el que le va a indicar si va a usar is o va a usar are. ¿Cómo así? Look, si yo la digo, palabra antes o después. Mire, si yo digo your cell phone. Listen up, your cell phone is expensive. All right, your cell phone is expensive. Si ve acá, tenemos is, porque acá solo tenemos la palabra celular, que indica uno. Ok, por lo tanto, es un singular. Ok, entonces por eso es que va is. ¿Qué sucede si no llevara? Si no llevara la palabra cell phone, sino que le agregáramos una S para hacerlo plural. Y decimos, your cell phones, listen up. ¿Qué sucede acá? Acá ya por obligación el verbo to be lo tengo que cambiar de is a are. ¿Por qué? Porque acá mi indicación en el nombre acá me dice que no es uno solo, sino que son varios. ¿Right? Ok. Ok. Very good. Gracias. Ok. You're welcome. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Y George, tu teléfono, George no lleva ese. Así se deja, así como está. Exactly. Exactly. Ese sí okay. Se deja. Cell phone sí lleva ese. Expensive no lleva ese. Así se deja, así como está. Exactly. Okay.
Okay, very good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No? Okay. Let's do something. Antes de pasar al siguiente tema, listen up. I'm going to stop sharing and I'm going to pass the second attendance list. Voy a dejar de compartir y voy a pasar la segunda asistencia. So just give me one second. Teacher. Then we're going to come back. Ajá. Luego volvemos. En la primera asistencia que pasó, entré como unos 5 minutos tardado. No me la va a poner ahí siempre. Ok. All right. Pues no. Sí, pues. No se la ponga. Cae ese agarrudito. No, no se la merece. Teacher. Ah. ¿Cómo se dice agarrudito en inglés? Garrudito. Se dice lizard. El garrobero, diría. Que no haya elección, porque si no me tiene que poner a mí también. ¿Cómo que sí? Tiene que poner mi asistencia también, teacher. ¿Hola? No, porque yo hice una la hice. No, hombre, yo estaba de antes. A las 8:12 entré yo. Okay. Póngale cero a los dos, profe. Yo fui a misa. Ok. Ok, all right, listen up. Debemos dar clases al profe. Let's start over, let's say. Alba Guadalupe. Hey, where is Alba? Present, teacher. Ah, ok, good. Let's move. Alicia Esmeralda. Alicia. Presente por dos, por la de temprano y la de ahorita. Ok, ok. Atilio Esaú. Presente. Okay. Okay, give me one second. All right, let's say Ben Jasmin Mendez. Benjamin. Hey, what happened to Benjamin? Okay, sí, no sé. Let me see, Carlos Alexander. Present. Okay, very good. Let's move, Edwin Salvador. Presente. Y el profesor riéndose de los mensajes de nosotros. Sí, 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 como cuando la batería se le va descargando al muñequito y le dice, y se acaba. Ok, let's move. Iris Cecilia. Hola, teacher. Hello. Hola, buenas noches. Hi. You are Cecilia? Yes. Ah, es que aparece como Cecia Guevara. Ay, sí, es mi nombre de pila. Ah, ok. Ah, nice. Tengo que estárselo cambiando. Yeah. Okay. Good. Josué Eduardo. Present. Ah, ok. Very good. Let's move. Juan Alberto. Present. Ah, okay. Nice. Let's move Judith Maribel. Judith, are you there? Present. Ah, okay. Very good. Let's move Maria Jamilet. Present. Okay, nice. Let's move. Michael Alfonso. Present. Okay, very good. Mirna Janet. Present. Okay, excellent. Nelson Eduardo. He's not here. Nelson Fabricio. Present. Okay, very good. Patricia Guadalupe.
Present. Okay, nice. Roberto Emilio. Present. Okay, Santos Cristina. Sí, Santos Cristina, are you there? Dígame, teacher, perdóneme, que estaba ya viendo la aseguradora, dígame. Estaba pasando asistencia, no problem. Ah, perdóneme, aquí estoy, teacher, aquí estoy. Okay, no problem. And the last one we have, all right, William Alexander. Present, teacher, una pregunta. Yes. Me puso asistencia al principio, es que cuando yo di la asistencia, creo que se metió la compañera. No sé si me escuchó. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, ya la tenía ahí, no se preocupe. Okay, cool. Now, let's start over with the next topic that we have for tonight. All right, this page, you have it on your manual. Look, acá tenemos, dice, possessive nouns. O en español, listen up. Nombres posesivos. Okay. That's what it is. Nombres posesivos. ¿A qué nos referimos con nombres posesivos? Listen up. Son todos aquellos nombres que nosotros los usamos, okay, para denotar pertenencia o relación. Recuerden que denota relación cuando nos referimos a alguien más, ¿okay? A otra persona. Y denota pertenencia cuando estamos hablando de un objeto, ¿okay? O varios objetos. That's what it is. Now, si ven en esta pequeña imagen, in here. All right, so we have in here, let's see, this. As you can see, esto tiene un pequeño apóstrofe y una S, ¿ok? Entonces, básicamente, a este nombre se le conoce como okay? In that case, what? All right, listen up, listen. En este caso, el apóstrofe y la S que lleva adicional el nombre, ese básicamente es el que indica la posesión, ¿ok? No sé ustedes cuando van de camino por la carretera o algo, sucede que ven una sala de belleza que tal vez diga Ana's Salon, all right, o Mirna's Salon. Que tienen ese, el nombre, un apóstrofe y una S, y luego la siguiente palabra. Entonces a eso se le conoce como, listen up, possessive noun o nombre posesivo. ¿Por qué? Porque está indicando una acción, ¿ok? Una posesión o una relación, si es de otra persona. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo, listen, our teacher's name. Tenemos teacher's name. Básicamente, acá, es una forma super mega reducida de decir, listen, de decir esto. Tal y como lo escribimos acá. The name of our teacher is like this. The name of our teacher. Y acá el is, ya es cuando colocamos. Entonces, esto, todo esto es lo que significa our teacher's name. ¿Sí ven? Entonces, al momento de hablar, es más sencillo usar los possessive nouns. Es más sencillo usar los nombres posesivos. ¿Por qué? Porque básicamente el nombre que ustedes coloquen es el poseedor. Y después del apóstrofe y la S, lo que escriban es la posesión. ¿Ok? ¿Cómo así? ¿Cómo puedo decir yo para, por ejemplo, la casa de Carlos? La casa de Carlos. Vaya. En un escrito un tanto formal.
formal sería, look, sería the house. Ok, vamos a comenzar de la forma larga. The house of Carlos. ¿Yo sé? The house of Carlos. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Ah, simplemente lo reducimos a menos letras, a menos palabras. Y simplemente decimos Carlos House. All right. But in here, listen. In here, ¿qué sucede? Acá. Acá es donde se le agrega el apóstrofe y la S adicional. Ok. Y ahora sí se convierte en un nombre posesivo. Carlos House, la casa de Carlos. You see? Entonces, primero mostramos o mencionamos el poseedor para después la posesión. Ok. Another example. All right. Let's say Cristina's car was crashed. Cristina's car was crashed, right? Cristina's car, el carro Hola. De Cristina, you see, el carro de Cristina fue golpeado, was, right? In that case. Yes, good. Yes, lastimosamente. All right, that was part of the example. Entonces, si ven en este caso, okay, as you can listen, in that case, como pueden observar en ese caso, entonces, primero ponemos el nombre de Cristina, que básicamente es la persona, right? Y después de la palabra Cristina, notamos el apóstrofe y la S, y luego la posesión, que ya en ese caso sería la palabra car, okay? So, in that case, you got Cristina's car, el carro de Cristina. Good. Now, let's look at the other examples. Check this out. It says, Pedro's address, right? Pedro's address. ¿Qué quiere decir eso? First of all, what is address? ¿Qué significa address? Dirección. Dirección. Dirección de Pedro. Very good. Entonces acá si yo digo Pedro's address es la dirección. La dirección de Pedro. Exacto. Very good. So that's the way how we do it. Entonces es la forma como nosotros, you know, like, can right, talk a little bit about this topic. Entonces es la forma en cómo podemos hablar un poco sobre este tema y poderlo practicar, okay? And then we have the last part, right? Y acá, ya en el último ejemplo dice, Melissa and Dora's last name. Listen. Cuando vamos a colocar más de un nombre de una persona o de un grupo de personas y todas las van a mencionar, dicen, por lo general, la última persona que usted mencione, el nombre de persona que usted mencione, es la que va a llevar el apóstrofe y la S para denotar una posesión. ¿Ok? For example. Give me one second. All right. If I have it here, Judith, Josue, check this out, Edwin, look at that, and Patricia's car, okay, and Patricia's car, listen up, is blue, put it like that. Ah, ¿qué tenemos acá entonces? Si ven, acá tenemos a Judith, Josué, Edwin, and Patricia. Entonces, Patricia, por lo general, es el último nombre. Entonces, por ser el último, se le coloca el apóstrofe y la S. Okay, and then the possession. Y luego de ello está la posesión.
Okay. In this case, it's a car. And this is the description. So that's why we say, Judith, Josué, Edwin, and Patricia's car is blue. El carro de Judith, Josué, right? Edwin, y Patricia es azul. Right? So that's what it means. All right. So, entonces es la forma en nosotros, o sea, como nosotros lo podemos hacer, right? Good. Before moving on, do you have any question with this? Antes de movernos, ¿tenemos alguna pregunta? Con relación a cómo lo escribimos. Sí. Okay, let's go. Teacher. No. Okay, first, Benjamin. O sea, Edwin is. All right, Edwin, what is your question? Este, por ejemplo, ahí usted puso el ejemplo de Carlos House. Ajá, Carlos este, House. A la hora de decirlo, pronunciarlo, ¿cómo sería la manera correcta de poner el apóstrofe al final? Carlos, o sea, y va la otra S, ¿cómo sería a la hora de pronunciarlo? Ah, cuando la palabra termina en S, dice usted. Correcto. Ah, ok. Si es singular, usted tiene esa opción, ok, de poderla colocar. Por ejemplo, si yo tengo Carlos, yo lo único que puedo hacer es colocar la apóstrofe y la S, o si es opción suya, solo podemos anotar el apóstrofe y omitir la S. ¿Por qué generalmente se puede omitir la S? Esto pasa más que todo en el inglés informal. ¿Por qué se puede emitir en este caso la S? Porque al igual, listen, aunque fuese ahí, la S no se pronunciara. O sea, no hay un cambio en el cual indique que ahí va la S. ¿Por qué? Porque si yo digo Carlos, termino en el sonido de S. Entonces, ¿cómo va a saber usted si yo llevo el apóstrofe y la S adicional? Right. Entonces, por eso se toma bien o colocarlo con S o simplemente... Le ve la idea, dejarlo así. Aunque right. Todo gramáticamente, ¿no? Exactly. ¿A qué me refiero con eso? De agregarlo, de dejarlo así, solo con el apóstrofe y sin la S. ¿Ok? Eso también sucede con los nombres que son en plural. ¿A qué me refiero con esos nombres en plural? Si yo digo la palabra student, ustedes dicen estudiante, uno. Pero si yo digo students, estudiantes. All right. Entonces, esta es una palabra. All right. Let me see. Esta es una palabra en plural. Ya acá estoy hablando de más. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer acá? Vaya, si yo digo, the students, books are great. The students' books are great. Los libros de los estudiantes son geniales. You see? Acá yo ya no coloco el apóstrofe y la S, sino simplemente el apóstrofe. And that's it. Okay. Entonces ahí simplemente colocamos el apóstrofe y eso es todo. Ya no agregamos la extra S. Pero eso solo sucede cuando es en plural. All right? More than one. Okay, good. Any question with that? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Alguien estaba levantando la mano. Cecia, it was you. Yes. Oh, okay, let's go on. Fíjese que no sé si seré yo, pero no le entendí lo que dijo. Can you repeat that again? Si las reglas de uso para los possessive nouns es el material que nos compartieron, perdón, que no lo he podido imprimir. Que si hay ejemplos adicionales.
No, las reglas de uso. Ah, las reglas de uso de los possessive nouns. En este caso, right, en este caso, para estos no hay una regla, all right, en este caso no hay una regla establecida, sino que acá lo estamos dando de un modo general. ¿A qué me refiero de un modo general? Listen, porque esto se puede usar tanto en inglés formal como en inglés informal. Aunque por lo tanto, por lo general acá, el inglés que se, comúnmente se, digamos, se practica es el inglés que comúnmente se habla todos los días, por lo tanto no es tan formal. Acá, digamos que las primeras clases nos enfocan más que todo en aspectos gramaticales para no confundirlos a ustedes. Pero sí, vaya, el uso de este apóstrofe y de esta S o de los possessive adjectives, por lo general, simplemente, como les mencionaba anteriormente, solo denotan posesión. Cuando usted está hablando de posesión, que algo le pertenece, o que algo le pertenece a alguien más, right? And that's it. Eso básicamente sería como lo único, alright? Tomando en consideración que cuando vamos a usar el possessive noun, el nombre posesivo, what do we generally do? Colocamos primero el nombre del poseedor, en ese mismo nombre colocar la apóstrofe y la S, y luego, ¿qué va después? La posesión, lo que indica la posesión, all right? Si yo digo, check this out. If I say, my computer is big. Mi computadora es grande. Ahí ya estoy usando un possessive adjective. Pero ¿qué sucede? ¿Será que puedo usar un possessive noun con esta estructura? Bueno, quedaría más o menos así. Look. Ah, okay. You see, one's computer is big. Acá, lo que estoy haciendo es básicamente colocar mi nombre. You see? Entonces, Juan es el poseedor, por eso se le coloca la apóstrofe y la S, y luego, después de eso, sigue la posesión. En este caso, ¿cuál sería? La computadora. You see? Juan's computer is big. La computadora de Juan es grande. Okay. Do you understand this part? Hasta acá, ¿vamos comprendiendo? ¿Is it being clear? Yes. ¿O hay algún aspecto que no comprendamos? It's time for you to, you know, like ask. Es momento de que si tenemos dudas, es mejor que preguntemos. No questions? Okay. Perfect. If you don't have questions, let's move. Oh, give me 1 second to clear up this. All right, so we got some extra examples. Check these out. Patricia, help me out reading this example, please. Jessica's book. Okay, Jessica's book. Esa es la manera contractada, right? The possessive noun. Ahora, léame el normal, please. The book of Jessica. Okay, very good. The book of Jessica. All right. Si ven, ¿cuál para ustedes se les haría más fácil de poder pronunciar en un contexto? ¿La primera o la segunda? La primera. ¿La primera sería la más difícil? No, la más fácil. All right, la más sencilla, ¿cierto? La más sencilla y más práctica. Es la más práctica. There you go, that's the key. Entonces, a eso es lo que nos referimos. Si ven, las dos oraciones significan lo mismo con la diferencia que una es más corta. All right, and that's it. Cool. Let's go to the next one. Juan, help me a reading.
Juan, are you there? Hola. Perdón, es que me ha subido algo la temperatura, entonces andaba tomando unas pastillas. Ah, okay, okay. Este, pero ¿qué necesita? Read. Solo lea ahí. Roberto's car. Okay. The car of Roberto. Ah, okay, very good. The car of Roberto. So you see, the first one is the easier one. Entonces, la última. I mean, la primera es la más sencilla. Let's go to the next one. Nelson. Carlos' brother. The brother of Carlos. Ah, okay, very good. Carlos' brother or the brother of Carlos. So you see, entonces en ese caso podemos omitir la segunda S, right? The second S. Okay, so let's check out this one. Mirna. Ricardo's cell phone. Ah, okay, cool. Ricardo's cell phone. Oh? The cell phone of Ricardo. Very good. The cell phone of Ricardo. You see? Let's read the next one, Judith. Karina's sister. Uh-huh. The sister of Karina. Okay, very good. There you go. So this is pretty much what we have in here, right? About the uses of these nouns. All right, good people. Any question with this? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ah, okay. Perfect. So if everything is great, let's move and let's put some extra examples. Look at this. My father's mother is my grandmother, right? What is that? My father's mother is my grandmother. Okay, so in this case, what we are going to identify is the result from this. Example, look at this. My uncle's son is my... ¿Qué sería ahí? Edwin. Edwin. Si yo digo, my uncle's son is my... ¿Cómo se? Mi primo. Mi primo. All right, just give me one second. Cousin. Okay. My uncle's son is my... So you got cousin. Entonces ustedes tienen cousin. ¿Así? Cousin. Okay. My uncle's son is my cousin. Very good. Now, next. All right. Look. My sister's boyfriend is my... It says... Listen up. Brother-in-law. So this is already done in there, okay? This is already done. This is weird. Now, next. Maria, help me read in this, please. Maria, are you there? Sí. Okay. My father. Ah, no, léame para mí. Yeah. My mother's husband is my... Ajá. Father. Is that true? No, depende. ¿Estás segura? Sí. Okay, yeah, man. Yeah. Listen. My mother's husband is my... ¿Cuál me dijo que era?
My father. Okay. ¿Qué opinan los demás? Is she correct? ¿Está correcto ella? La suegra. ¿Ah? La suegra. Guay, la suegra, man. Dice, my mother's husband is my abuela. Sure? Alguien ha dicho la respuesta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya mencionaron la abuela. ¿No? La abuela. Ok, let me see. La abuela, hey. Grandmother. My mother's husband, listen up, my mother's husband is my father, mi padre. Mm-hmm. My mother husband is my father. Mm-hmm. Okay, listen. Vaya, miren. Para leer este tipo de oraciones así, no se compliquen mucho. Listen. Primero se lee. Vaya, vamos a partir de esta zona. Siempre van a partir de esta zona. Vaya, tenemos acá la primera zona. ¿Ok? Que es básicamente el poseedor. Y acá esta es la posesión que muestra la relación. Ahora bien, entonces, para poder traducir esta oración, igual, siempre van a partir. Así, en secciones. ¿Ok? My mother's husband. So, ¿cómo sería entonces? Ya leída así la oración, ¿cómo sería? You still think. That's pretty simple. Miren, primero vamos a leer este y este va a quedar de segundo. Así who's queda. My mother's. ¿Ah? Sí. No, men, in Spanish. El esposo de. Mi mamá. El esposo de mi mamá. Exactly. Así se lee esto. Right? Primero, justo después del apóstrofe, se inicia con ese. En este caso sería: el esposo de mi mamá es mi. Padre. Papá. Right? Oh, right, in that case of father, dad or father. Depende, father y now. All right, no, but in that case is another one. En ese caso, para ser father-in-law, ¿cómo sería? Ah, miren, sería de esta forma, un tanto sencillo. Si es que estoy hablando de mi esposa, yo voy a decir, look at that. My wife. Father is my, ahora sí, look, my wife's father is my, o sea, ¿qué tenemos que hacer acá? Miren, igual lo mismo, tomar seccionados, primero mencionar father y luego acá wives, entonces dice, ¿qué es father? Papá, ¿qué es wife? Esposa, entonces, ¿cómo sería? La esposa. Right? I mean, ¿ah? ¿Sería la esposa o sería el papá? ¿Cómo sería? El papá. Exactly. Comenzaríamos con esta. Miren, el papá de mi esposa es mi. Exactly. Entonces, exactly. Entonces, así es como vamos a leer estas oraciones, right? A partir de la apóstrofe y la S, el siguiente nombre que ustedes vean, de ahí vamos a partir para traducir la oración. ¿Ok? Desde ahí es donde partimos. Entonces, acá arriba es lo mismo. Miren, tenemos primer noun, que es el posesivo, y el segundo. Entonces, ¿cómo decimos acá? Si dice, my father's mother is my, la mamá de mi, la mamá de mi papá es mi abuela. ¿Sí? Exactly. Entonces así vamos a ir leyendo. Miren, siempre hay un nombre después del posesivo. Miren. Y acá tenemos my uncle. Entonces, ¿cómo sería? El hijo de mi tío. ¿Sí? Entonces,
siempre vamos a hacer esa pequeña conjugación al momento de poder leer en español ese tipo de preguntas. I mean, ese tipo de oraciones, más bien dicho, right? Que después del apóstrofe y la S, el siguiente nombre que encuentran, de ahí partimos. De ahí es donde partimos. I think I have another example in here. Give me one second. We'll see. We'll check. And I mean, this is the last one. All right? So this is the last one. Okay. So if I have it here, listen. If I have it in here. If I have it here, what? My grandmother's father is my, ¿cómo sería acá? My grandmother's father is my. El papá de mi abuela, no. Ah, yes, literal, así ah, es. Ah, el papá correctly, de mi abuela. ¿Sí? Correctly. Mire. Grandmother. Comenzamos justo después de el apóstrofe y la S, porque este es el primer nombre, este es el segundo, y decimos, el papá de mi abuela es mi, ¿cómo se dice bisabuelo? Great father, great grandfather. Exactly, it's my great, great grandfather. Very good, great grandfather. You see? Entonces, esa es la forma en cómo nosotros vamos a leer este tipo de oraciones. ¿Ok? Cool. ¿Alguna pregunta hasta acá? Any question with this? ¿Cómo quedaría la de my sister? My sister. No, second. This one? No, esa acá está la respuesta. Probably was sleeping when I did this. Look. Brother-in-law. Esta es la respuesta que debería de no estar acá en este espacio. Que sería como cuñado. Exactly. Dice, my sisters, si ve, tenemos el primer noun y luego dice boyfriend. El novio de mi hermana es mi cuñado. Que cuñado se escribe brother-in-law. Right? That's what it is. Good. There you go. Entonces, recuerden, para leer una oración de esas, vamos a partir desde el segundo nombre, justo después del apóstrofe y la S. ¿Ok? De ahí partimos hacia atrás y luego hacia adelante. ¿Right? This is just like a way for you to understand, ¿ok? Entonces, esa es como una de las maneras para que nosotros podamos, digamos, comprender qué tipo de oración es la que tenemos. ¿Right? Using possessive nouns. Teacher. Yes. ¿Cuál es la diferencia entre la pronunciación de low, de brother in law, y low y love? Bueno, con low sí. Sí es. All right. Vaya. Simplemente sería low. Like that. Low. Right, this one is low, 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 ok, aquí la pronunciación es simplemente con O, low, low, all right, and that's it. La segunda, ok, que por cierto, low por sí sola, así, significa ley, ok, eso es lo que significa por sí solo, all right, ahora bien, el segundo, low, significa despacio. Abajo. Low, no, ese es abajo. Abajo. All right, yes. Para decir despacio es slow. Me falta una S para decir es despacio low, ahí. Es cierto. All right, me falta una S básicamente para decir, right, así, despacio. Entonces, esto es como bajo, ¿ok? Low. Vaya. Acá, si yo quiero decir despacio, si quiero pasar de bajo a despacio, simplemente agrego una S acá. Slow. Yo digo slow.
que ya sería despacio. Ok. Good. Pero tengo sí. Entonces acá la pronunciación es, listen, low. Low. Si ve, cambia un poco. Porque al principio es, la primera es low. La segunda es low. Right? Y la tercera termina en una articulación de V. Love. Love. You see? Love. Ah, entonces hay hay algunas similitudes, pero no tanto. ¿Ok? Bien se pueden diferenciar las unas de las otras. Ok, thanks. Ok, let's continue. Now, let's try to do something. Let's try to move on to the manual. All right? Now, let's work in the manual. Actually, it's not that much what we have to do in the manual. En realidad, no es mucho lo que se puede ver en el manual. Ok? It's basically this. Esta información en la que les estaba poniendo. Ok? And in here, it's something. Let's see. Acá sí ya vamos a poner en práctica un poco el uso del possessive noun. All right? How to understand it. Dice, ask a partner to spell the following information and write it on the spaces. Use capital letters for proper nouns. All right. Aquí básicamente lo que nos pide es cierta información. Por ejemplo, dice, your teacher's name. ¿A qué se refiere de esto? Your teacher's name. Nombre de tu profesor. Exactly, el nombre de tu profesor. Tenemos name, que sería el nombre afectado. All right. And in here, we got teacher, que sería el que nota la posesión. Okay. That's what it is. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Listen. Para los que ya tenemos el manual impreso, o si no, para los demás, que pues lo podemos así, hacer en el cuaderno. Dice, my teacher's name is, y acá pueden colocar mi nombre, Juan. El nombre de mi profesor es Juan. My teacher's name is Juan. Okay. Good. Now, let's move to the next. Okay, let's move to the next one. Ahora bien, vamos a movernos a la 4 para que ustedes me hagan la 2 y la 3. Y con eso, like, we will finish. La 4 dice, a classmate last week. A classmate last week. All right. Nombre de la clase. I mean, last name, actually. Classmate's last name. No, classmate significa compañero de clase. Classmate es compañero de clase. El apellido. Okay. Y last name significa apellido. Entonces, ¿cómo sería? El apellido de mi compañero. Exactly. El apellido de un compañero de clase. Ahora bien, yo puedo poner, miren. Right. Listen. My classmate's last name is... Let's put Hernandez. Yes, just to put it like that, okay? My classmate's last name is Hernandez. Así sería entonces esta. Bien, ahora, basado en la 1 y la 2, y a la 1 y la 4, hagan la 2 y la 3, please. Okay? And we will finish with that. Y ya terminaríamos con parte de eso. Dice, your classmate's name. A classmate's occupation. Ahí en classmate occupation es cuando vamos a poner una profesión o ocupación, ¿ok? Let's go. Just let me know when you finish, ¿ok?
Finish. Ah, okay. Very good, Maria. Finish. Okay, perfect. All right, did the rest finish? ¿Terminaron los demás? Finish. Ah, okay. Finish. Perfect. There you go. So I guess everybody has already finished. Let's start corroborating what you have there. Okay, it says number two. Give me one second, I want to show up this thing. Okay, give me one second. Oh, this is the text. Okay, good. Let's start over with number two. It says, your classmate's name. What you put in there? ¿Qué pusieron ahí? My classmate name is... All right, my classmate name is? Esmeralda. Okay, let's put it like this, but I'm gonna put it a little bit bigger. Okay, what is your classmate's name? My classmate's name. Ah, y miren, entonces acá, antes de poner el apóstrofe, acá, tenemos la palabra classmate, que es el nombre número uno, y luego tenemos name, que sería el número dos, ¿ok? So, in here, recuerden, al uno es el que se le coloca el apóstrofe y la S, right? My classmate's name. Ah, y aquí ya ponemos el nombre de mi compañero de clase es, o compañero de clase es, and here you got Esmeralda. Very good. So this is the way. Aquí, lo que puede cambiar es el nombre, right? De la persona. Now, let's move to the next. Number four, it says a classmate's occupation. What do you have in that case? My brother is secretary. My classmate. All right, but it's next case, in this case. All right, listen, my classmates. In that case, let's put it like this. Engineer. There you go. My classmate. Is an engineer. Is engineer. There you go. My classmate's occupation is engineer. There you go. In that case, como solo tenemos, como solo es uno, uno, por eso ahí no omitimos la segunda, la S después del apóstrofe, ¿ok? Si acá tuviera yo classmates con S, que sería varios, entonces sí, solo se le coloca el apóstrofe y ya sería todo, ¿ok? So that's why we got my classmate's occupation is engineer, right? And that's pretty cool. That's it. Very good. So this is the way how you got it. Now, what do I want from you people? Listen. Bien. ¿Qué voy a querer para el lunes? Listen, ya para el lunes. Ya que, recuerden, mañana no tenemos clase por ser día de asueto, right? Día festivo. Vamos a tener clase. Por cierto, felicidades a los papás que tengo acá como alumnos. Supongo que la gran mayoría lo son. Y los que no, pues. Y los que no, pues. All right. Y los que no, pues igual. Felicidades, algún día lo van a hacer. En potencia. Exactly.
Y para que no me vean feo las señoritas, señoras también, felicidades, fue el mes pasado, pero igual. ¿Vale? No, that's cool. No, listen, ¿qué voy a querer para el lunes? Ya que vamos a vacaciones prácticamente, que viernes, sábado, domingo, tenemos 3 días. Listen, igual, ya estaría la tarea 4 en la plataforma, ¿ok? Para hacerla. Aparte de la tarea 4 de la plataforma, me gustaría que me rellenaran esta parte de acá. Esto, nada más. Donde dice your turn, el ejercicio 6. Esta parte nada más. ¿A qué se refiere con esto? Acá dice, fill in the blanks with a classmate's information. Acá... No oigo, profesor. Hola. ¿Escucha ahora? ¿Cristina? Cristina tiene el micrófono apagado. creo que tuvo problemas. All right, listen up. Perdón, profesor, se me fue la señal, pero ya estoy aquí de nuevo. No le escuchaba nada. Ah, okay, okay. Now you got it. Hola. ¿Ahora sí escucha? Puede repetir lo que dijo, si no es mucha molestia. Sí, 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 justo a repetir, sí, eso iba. Sí. Perfecto, perfecto. Vaya, listen. What are we gonna do? In this case, people, let's do something. Acá, donde pide la información, me van a anotar el nombre de un compañero suyo. Ok, acá, de un compañero suyo, donde dice first name y middle name, un apellido. Ok, pueden copiarlo ahorita, all right, para tomarlo de ejemplo. Ok, vaya. First name, primer nombre. Middle name, segundo nombre. Last name, apellido. Okay, that's the information that you got here. Occupation. Acá pongan una ocupación, cualquiera que ustedes quieran. All right. In here, boss name. Igual, aquí podemos colocar el nombre del jefe que ustedes creen que tiene el nombre. Pueden ponerlo, I'm going to say this, like differently. And in here, the workplace. Y acá es lugar donde trabaja esta persona. Okay. Acá lo que yo quiero es que simplemente ustedes, right, para el lunes, me vengan a leer esta información. No necesariamente tiene que ser verdadera la información, pero me gustaría que se rellenen los campos de acuerdo a lo que va. ¿Okay? ¿Cómo así? Si yo digo occupation, vaya, si es de Nelson Fabricio que vamos a hablar, yo espero que el que me traiga una información de Nelson me diga en occupation, acá que me diga listen. Listen, his occupation is engineer, for example. Su ocupación es ingeniero. ¿Por qué uso his? Recuerden, hemos estado practicando los adjetivos posesivos. Entonces, para denotar posesión sobre un hombre es his. Si vamos a escoger una mujer, entonces ya no sería his, ahí ya sería her, okay. Her occupation is, y luego colocarla, okay. Abajo dice, it says boss name, nombre de su jefe. Ah, entonces ustedes podrían colocar ahí his boss name is y luego colocarlo, okay. Solo les voy a anotar esta y con esta terminamos. Ejemplo, his, para decir su de él. His boss, listen up, name is, y acá colocar el nombre de su posible jefe. Acá igual el nombre se lo pueden inventar, ¿ok? There you go. Entonces sería así. His boss name is, right? And in here to put the name, ¿ok? Workplace, aquí lo mismo. Okay, his workplace is, y luego colocar un nombre, is like Santa Tecla, is Santa Ana, whatever you want to put in there, right? Ahí, the workplace es lugar de trabajo, okay? Entonces, esto, simplemente rellénenlo para el lunes y acá lo vamos a leer al inicio de la clase, okay? ¿Alguna pregunta? Any question? Okay, bien, entonces voy a dejar de compartir en este momento.
And cool people, cool. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta más que agregar, voy a pasar asistencia and that's going to be everything, ¿ok? Y eso sería todo for this class. Let's say, Alba Guadalupe. Present teacher. All right, good. Alicia Esmeralda. All right, she didn't come back. Atilio Esaú. Present. Okay, cool. Benjamín Méndez. Benjamín, all right. Okay, se desconectó. Carlos Alexander. Present, teacher. All right, listen, Carlos. A Benjamín le tocaba en los 10 minutos de feedback ahora, pero como no está ahorita en la clase, se va a correr una fecha. Entonces, a él lo voy a tener mañana. Que mañana le toca, a mí, el lunes, que prácticamente el lunes le tocaba a usted. Entonces, usted va a tomar su lugar ahora, ¿ok? Ok, teacher. Se me queda, Carlos. All right, perfect. Let's move. Edwin Salvador. Presente. Ok, nice. Mm-hmm. Gabriel Esaú. Presente. Very good. Iris Cecilia. Present. Okay. Josué Eduardo. Present. All right, nice. Juan Alberto. Present. Okay, nice. Let's move. Judith Maribel. Present. Okay, nice. María Yamilet. Present. Ah, okay, very good. Let's move. Michael Alfonso. Present. Okay, great. Mirna Janet. Present. Okay, perfect. Nelson Eduardo. Didn't show up. Nelson Fabricio. Present. Okay, very good. Patricia Guadalupe. Present. Okay, nice. Roberto Emilio. Present. All right, nice. Santos Cristina. Okay, let me see. Santos Cristina, are you there? Okay, I guess you got disconnected. All right, and the last one, William Alexander. Present. Okay, perfect. Very good. Muy bien, entonces, people, eso sería todo por esta noche. Que tengan buen fin de semana, buen día mañana. Nos vemos el próximo lunes, okay? Bye, people. See you Monday. See you Monday. Bye. Bye-bye. Good night. Good night. Good night, everybody. Bye, teacher. Right. Bye-bye. All right, Carlos. Good. So we are here now. Estos 10 minutos, Carlos, de retroalimentación bueno, básicamente son para. Give me one second. Hello, Cristina. Nah, man, she's coming back. Hello, Cristina. Ah, vino por la asistencia. The microphone, Cristina. Sí, ya llegamos, ya. Sí. Perfecto. Estaba justamente pasando asistencia y usted era la última que me faltaba. Ah, va, aquí estoy presente. Muy bien, perfecto, Cristina. Entonces, Cristina, recuerde, mañana no clases, entonces nos vemos el lunes, ¿ok? En la última videoconferencia de la semana, para completar la semana, ¿ok? Va, ese ejercicio que puso ahí está aquí en el manual. Sí, en el manual, es correcto. Va. Es el número, está en la página 16, es el número 6, ¿ok? Vale, está bien. Muchas perfecto. Gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí estamos, Cristina. Que muchas gracias, pase buenas noches. Okay? Igualmente. Pase buenas noches, gracias. Bye, bye. Okay. Bye, bye. All right, perfect. All right, Carlos, como le mencionaba, esos 10 minutos nos sirven para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a esta clase que hemos tenido y o clases anteriores, ¿ok? O algo relacionado ya sea con la plataforma o algo,
This is the time for you, okay? Este es tiempo de poder, digamos, aclarar esas dudas que usted pueda tener. Sí, teacher. No, bueno, la plataforma no ha tenido problemas. I mean, that's cool. Voy al día. Perfecto, con las, perfecto. Con las tareas. Bueno, ya lo último, ¿verdad? Que estábamos compartiendo las respuestas cortas, ¿verdad? Ajá. Cuando hay que poner las apóstrofes ahí, pues me perdí un poco, pero al final sí logré entender lo que nos quería comentar. Ah, el apóstrofe posesivo, dice usted. Sí, el apóstrofe posesivo. Pero ya al final, con lo último que estaba comentando, pues sí entendí un poco lo que quería entender. Sí, básicamente, lo que básicamente colocamos acá es que, digamos, se le conoce como nombre posesivo o possessive noun porque el nombre que colocamos junto con la apóstrofe y la S es a quien le pertenece lo que se va a escribir después de ese nombre. Por ejemplo, vaya, si usted tiene un carro, ¿okay? Si usted tiene un carro y yo quiero decir el carro de Carlos, entonces yo solo mire, coloco Carlos, ¿ok? Que es usted el poseedor, y luego mire, apóstrofe S, y luego solo coloco la posesión a la que me voy a referir, en este caso es carro. Carlos Car, el carro de Carlos, you see? Is excellent. ¿Sí? El carro de Carlos es excelente. Entonces, primero colocamos el poseedor para después la posesión. Entonces, eso siempre, siempre, siempre va a ser así. Bueno, por ejemplo, si yo digo, la computadora de el profesor, ¿cómo sería? La computadora de el profesor. Primero que nada, ¿quién posee a quién? Ahí en esa oración, la computadora de el profesor. ¿Quién es el dueño de la computadora? En este caso, el profesor sería él, ¿verdad? Ah, entonces ahí comenzamos con la palabra profesor, que ¿cómo sería? Teacher. Ok, vamos a poner the teacher. The teacher. ¿Qué más voy a poner acá? Sería his. ¿Así? Series. La. Ajá. La computadora de el profesor. Es como que yo diga de computer of the teacher. Y está sin usar el possessive. Va, mire. Acá, sencillo, mire. The teacher. The teacher sería la apóstrofe, ¿cierto? El apóstrofe y. Y la S. Exactly. The teachers. Y acá después de eso va el segundo nombre que sería la posesión. Computer. Exactly. Computer. Computer. Y ahí tenemos. The teacher's computer. La computadora del profesor. Siempre recuerde, el poseedor, el dueño va primero y luego la posesión. La posesión. Luego la posesión va después. There you go. Entonces, esa es la forma. Eso era lo que sí no había captado un poco, pero con eso que cuando usted ya mencionaba que primero era el poseedor y después la posesión, ahí sí ya lo entendí un poco a lo que nos quedaba entender. That's cool. Entonces es la forma en cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos desarrollar, right? Okay, cool. ¿Alguna otra duda, Carlos, que podamos tener que sea relevante? No, teacher, con eso era lo que yo estaba así que no caía, pero al 20, pero sí, al final sí le entendí. That's cool. Sí, de igual forma cuando nos hacía las preguntas que hacía, que es el padre de mi madre, entonces primero se lee casi la antepenúltima y luego la primera cabal, para poder entender y resolverla.
Exactamente. Recuerde que justo después de la apóstrofe y la S, el nombre que va ahí, y ahí se comienza a leer. Exacto. Ahí, hacia atrás. Es ahí. That's correct. Esa ahí sería como la clave, right? Esa sí, esa es la entrada para poder responder adecuadamente a la pregunta. Exactly. Exactamente. Kevin, that's cool. That's cool. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra duda que pueda tener? No, teacher, solo eso era hay que ensayar perfecto, un poco perfecto. Esa parte. Pero sí, ya le capté. All right, perfect. Me alegra, Carlos. Entonces, bueno, Carlos, si no hay nada más que agregar, entonces, espero que igual tenga un excelente fin de semana. Gracias, teacher. Mañana, si es day off, día libre, pues que lo disfrute, ¿ok? Y nos vemos el lunes, ¿ok? Gracias, teacher. Feliz noche. All right, good night. Bye, bye.